buenos días. Hoy vamos a echar un vistazo al aspecto técnico del Banco Sabadell. Para ello vamos a empezar viendo lo que está escribiendo, las cotizaciones que está escribiendo en el último año, que es el plazo temporal en el que a mí me gusta ver el gráfico y ver la perspectiva que ofrece. Creo que es la mejor. Desde aquí vamos a trazar el canal, las bandas en las que está fluctuando, para tratar de así hacer una previsión de saber lo que puede hacer en el futuro próximo. Y como, bueno, no hace falta trazar muchos canales, ya se está observando perfectamente que en los últimos meses, desde los máximos que hizo en agosto, lo único que ha hecho ha sido caer con mucha fuerza, caer dentro de un canal, ¿verdad? De un canal que, aunque está siendo muy abierto y está en la parte más baja, sin dejar de caer, podemos esperar en cualquier momento, puesto que ya la caída tiene una duración estimada de 2 meses y medio, 3 meses, ¿verdad? Más o menos. Es un plazo suficiente dentro del cual se suelen observar rebotes en todos los valores. Eso suele ser así. De 3 a 4 meses de caída suele haber siempre algún momento de rebote. Creo que está muy cercano. Y un rebote en el Banco Sabadell puede ser realmente fuerte. Puede llevarlo de las cotizaciones actuales a las que lo estamos viendo moverse. Parece que empieza a describir un pequeño conato de suelo en lo que son los 3,55. En esa zona vemos que el valor ya no quiere caer más. Desde aquí, desde esta zona, desde los 3,55, 3,60, los que está moviéndose estas últimas jornadas, creo que puede salir disparado en un futuro a la vista de marcaría de 2 a 3 meses futuros. Un rebote que lo lleve hasta la resistencia al menos de los 4 euros. Esto es un rebote porcentual bastante importante, de medio euro sobre lo que nos estamos moviendo ahora. Bueno, pues es algo menos del 20%, pero es un rebote importante. Creo que se va a mover todavía dentro de este canal bajista, hasta que no lo rompa no podemos pensar otra cosa de que en giro cambio de tendencia, pero desde luego que el rebote podría ser bastante importante. En estas cotas, si las alcanza el Banco Sabadell, los 4 entre 4,405 sería la resistencia que ya describió a principios de septiembre, podría ser un buen momento para los que estén atrapados en estas cotizaciones de aquí abajo, salgan, o los que hayan cogido bien el valor y hayan atrapado el rebote, pues realicen el beneficio. Esta es la previsión, eso es lo que yo creo que va a hacer, y solamente el futuro nos dirá si es correcto o no. Ya lo veremos. Que tengan una buena jornada.